¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos, con corazón, por estudiar toda la lección para tener más grande bendición. La lección de esta semana fue una lección realmente hermosa, aunque un poco compleja porque tiene que ver con aspectos de historia y muchas otras cosas más. Sin embargo, hemos aprendido lecciones hermosas que nos han ayudado a ver más allá de lo que tradicionalmente, de manera histórica, hemos visto lo que representan las siete iglesias del Apocalipsis. En particular, pudimos comprender en la sección del día jueves las características de la divinidad de Cristo. Aquí podemos ver, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. De tal manera que podemos ver que solo Cristo, Cristo y solo Cristo, puede darte salvación. Recuerda, si todo falla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatar a la raza caída. La lógica es sencilla. La ley es tan sagrada como lo es Dios. Por eso, solo un ser tan sagrado como Dios podía expiar la transgresión de la ley. Los ángeles, aunque sin pecado, no son tan sagrados como el Creador. Así es que, ¿cómo algo creado puede ser tan sagrado como quien lo creó? No es extraño entonces que vez tras vez las Escrituras enseñen que Cristo es Dios mismo. ¿Qué es lo que dije? Sí, Cristo es Dios mismo. Cristo murió, Dios murió para salvarte, para redimirme, para rescatarnos de este mundo de pecado. La severidad del pecado muestra en el gran sacrificio infinito las demandas de la ley. De tal manera que estas demandas pueden ser solamente cumplidas al morir Cristo en la cruz para tu salvación y para mi salvación. Podemos ver que la palabra que nos ocupa es la palabra de la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por el contrario, la iglesia de la Odisea son gente que profesan, oiga bien, profesan ser parte de la iglesia de Dios, pero son solamente parte de la iglesia militante. Se han conformado al mundo, procuran el aplauso de la gente, son fríos, formales y están prácticamente muertos en delitos y en pecados. Las palabras dirigidas a la iglesia laodicense parecieran ser un mito, pero en realidad tiene consecuencias eternas. Los buenos tiempos de antes eran mejores. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, estudiamos la iglesia de Éfeso, que dijimos que significa la iglesia permitida. Y vimos que Jesús tiene las estrellas en sus manos, tiene los 7 candeleros, las 7 lámparas, y así mismo él muestra las fallas, muestra los errores de esta iglesia. Pero también, además de mostrar el problema, presenta la solución. Y dice, al que venciere, yo le daré a comer, oiga bien, de ese árbol maravilloso que Dios tiene preparado para los que le aman. En el tema número 2, descubrimos lo que es Esmirna y también Pérgamo. Y dijimos que estas dos iglesias son iglesias que de alguna manera representan a la elegida. Esmirna significa la iglesia elegida. Y la iglesia de Pérgamo significa la iglesia de un matrimonio mixto o que se ha casado 2 veces. Y dijimos que el trabajo de la tribulación por la cual pasa la iglesia de Esmirna, que pasa por pobreza, por las calamidades, dijimos que Dios la mira como una iglesia enriquecida, porque tiene la paciencia, la lucha,
y el trabajo arduo y las dificultades que enfrenta, tanto así que es llevada al límite de la muerte. Sin embargo, todo tiene un tiempo y ese tiempo se acaba y después comienza la iglesia de Pérgamo, que dijimos que esta iglesia tiene dos características. Tiene la doctrina de Balaán, aquel que quería maldecir al pueblo de Dios, que era, dice, de cultura idólatra, que come de lo sacrificado a los ídolos, y también de los nicolaitas, la cual dijimos que es algo así como una religión que menciona de Cristo y de Cristo, pero lo hace espiritualista, lo hace como que fuera energía, poder, fuerza y todo eso místico. De tal manera que esta doctrina de los nicolaitas vino de un diácono llamado Nicolás, que él se llevó a un grupo de gente y los adoctrinó con esa filosofía oscura. Y estas dos iglesias, Esmirna y Pérgamo, también tienen una exhortación hermosa. El que tiene oídos para oír, oiga. El que venciere, dice, el que venciere y el que venciere. Quiere decir que para vencer hay que luchar. Y hay que luchar y perseverar hasta triunfar. Después aprendimos en el tema número 3, las otras dos iglesias, que eran Tiátira y Sardis. Y dijimos que Tiátira significa la hija de la ciudad. Y la iglesia de Sardis significa la iglesia del sol. Estas dos iglesias tienen características muy importantes. Ellas pasan, primero Tiátira pasa por el tiempo de angustia. Vienen, Jesucristo se pasea, dice que tiene ojos como de fuego. Tiene los pies como bronce bruñido. Esto no es otra cosa más que juicio para estas dos iglesias, además de la que ya estudiamos anteriormente. Y se presenta a Jesucristo como el que tiene los siete espíritus. Siete espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, esos siete espíritus de Dios de los cuales nos hablan los testimonios bíblicos. Y dijimos que estas siete iglesias estaban preocupadas. ¿Por qué? Jesús se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. De tal manera que la invitación del Señor es a retener, a aguantar, a mantener, a perseverar a pesar de tanta calamidad. Y pudimos ver también que nos presentó esta parte tan interesante de la iglesia de Sardis, la cual le invita el Señor a retener, a arrepentirse, a devolverse por el camino, a girar un giro de 180 grados, porque es importante, dice aquí, que sea vigilante, que tenga esa paciencia. También descubrimos en el tema número 3, la iglesia de Filadelfia. Dijimos que la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal o filial. Y esta iglesia, aunque también pasa tiempos de dificultades, tiempos difíciles, él le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Por lo tanto, está diciendo aquí que Cristo promete seguridad y confianza, protección en los momentos difíciles para esta iglesia llamada la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Y en el tema número 4, el tema número 5, la iglesia Laodicea. La iglesia que está pasando por un juicio, un pueblo que es juzgado, pero ellos creen que son ricos, que no tienen necesidad de nada. Están pobres, ciegos, desventurados y desnudos. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquí lo dice, las personas de esta iglesia han estado negándose hasta el punto de creer que todo lo opuesto de lo que realmente son. Ellos creen que son ricos, pero son pobres. Ellos creen que miran bien todo, que nada necesitan, que todas las iglesias perecen porque no saben nada, son ignorantes, pero no sabe que es pobre, ciega, desnuda y desventurada. Y la invitación de Dios es, a través de la palabra, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres vestiduras blancas para que puedas cubrir tu vergüenza y que untes tus ojos con colirio para que puedas ver. Vimos que esta iglesia tiene una invitación al cual el Señor le dice, reprendo a los que amo, sé pues, arrepiéntete, o si no, bueno, vendrán consecuencias, te vomitaré de mi boca. Y esta fue la lección número 12. La próxima semana
vamos a estudiar la lección 13ª de este trimestre. En otras palabras, la última lección, cuyo tema es la redención. Este promete ser un grande y maravilloso estudio. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta lección para tener esta grande bendición de estudiar toda la lección para mis hermanos con corazón. Y no quiero retirarme sin recordarte que tengo los audios, videos del pastor Roger Hernández, el libro de Mateo, el cual es el tema del próximo trimestre. Pero no me quiero retirar sin antes pedirte que por favor inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque la historia de estas 7 iglesias es nuestra historia. Yo no sé en qué estado o en qué etapa están mis hermanos, Señor, pero tú que lo sabes todo, yo te ruego que le des conforme a su necesidad la bendición que le ofreces a la iglesia laodicense, Señor. Oro como la fe, vestiduras de la justicia del Cordero de Dios y el Espíritu Santo para poder ver con el colirio de tu Espíritu, Padre. Bendícenos si vienen enfermos, te ruego que los bendiga, Señor. Que toques tú su cabeza, su cuerpo, su brazo, su pierna, donde quiera haya enfermedad, Señor, tu Espíritu les toque. Te ruego que nos bendigas y nos acompañes hasta el fin de nuestros días. Te agradecemos por estas lindas lecciones, Padre. Por pedírtelo, te lo agradecemos en el nombre santo y precioso de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Déjame allí un like, déjame tu comentario, dime dónde estás, con qué pastor estás, qué pueblo, qué iglesia. Déjanos tu comentario y le prometo responder cada comentario. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si quieres ser tú de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Pero si quieres ser de bendición en el mundo entero, busca ahí abajo, copia el link y pégalo en tu Facebook. Mi escuela sabática te lo va a agradecer. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.